Hola curiosos y curiosas de la eléctrica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones. Tenéis una Conga 6090 y os da este error, parpadea constantemente en rojo y no se pone en marcha. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, en este caso concreto tenemos dos fallos. Uno, por la entrada de agua, ¿vale? Ha entrado agua dentro de la parte electrónica, ha inundado el sensor, que es un pulsador este de aquí. ¿Vale? que detecta de que está el cesto puesto, lo he reparado, pero también hay un sensor magnético aquí. Fijaros qué ocurre cuando le acerco el imán, un imán cualquiera, aquí, donde tiene que estar. Si lo quito, parpadea. Si lo coloco, detecta que hemos puesto nuestro cesto y automáticamente... Se pone en marcha. Este concretamente, no sé por qué, no trae el imán. ¿Vale? Este cesto no trae el imán. ¿Qué he hecho? Le he metido un imán que lo he dejado cogido provisionalmente con un poco de cinta plateada ahí en el lateral. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es si es cierto o no que el problema es ese. He colocado un imán, como os he dicho, voy a poner esto así. Fijaros que cuando la quito, parpadea en rojo y no me deja ponerla en marcha. Si se lo pongo, ahora sí me está detectando al cesto. Evidentemente, si yo coloco eh, lo que es el aspirador en el suelo, y le doy al botón de inicio debería de arrancar efectivamente aquí lo tenemos en marcha vale, lo voy a parar porque si no me va a coger el tapete bueno, pues que sepáis que una de las averías de pulsador rojo parpadeando no inicia, no arranca la marcha suele ser problema de el pulsador que está aquí en el lateral son dos láminas de metal que simplemente la, la tendríais que puentear si queréis hacer la prueba y hay un sensor magnético escondido o camuflado aquí justo encima de donde está la aspiración de agua vale así que bueno vamos a meterle un imán a este cesto que no sé por qué le ha desaparecido el imán no lo trae se lo vamos a dejar Sujeto con pegamento para que no se caiga. Y ya está, en principio, con eso lo tenemos solucionado. Fijaros que simplemente lo he cogido con un poquito de cinta de aluminio, ¿vale? Cinta plateada. Voy a coger doble componente, se lo vamos a pegar aquí en su sitio, donde ya he probado que teniendo el imán ahí puesto funciona correctamente, así que... Si te da ese fallo, tú congas 60-90, que sepas que posiblemente o no está detectando el imán, porque a la hora de sacudir, posiblemente a la hora de sacudir lo que es el cesto, el imán que estará por aquí pegado, pues ha desaparecido, se ha caído. O eso, o esto es un cesto comprado de repuesto. Y bueno, pues por lo que sea, no trae el imán montado. Así que ahí os dejo ese tip. Si os ha servido de ayuda. Darnos un like, nos vemos en redes sociales. Hasta luego.